Toros que no quieren entrar, aunque la mitad ya está dentro, han pasado. Los perros van a tener que arrear un poquito a los toros porque han visto algo extraño. Ya sabéis que los toros, en cuanto ven algo extraño, no quieren pasar. Este es el problema que está teniendo Juan Pablo ahora mismo, el mayoral. El burraco es el semental, es el que no puede entrar. Cuidado. Ese es el semental, es el que no puede entrar. Ese tiene que quedarse solo. Cuidado, porque él se está dando cuenta ya. Juan Pablo. Estos son los primeros que están montados. Mira, ven aquí. Ahí está la tropa. Está preparado. Está Loli, Sofí, los que no están bautizados todavía. Pues mira, voy a echarle de comer al lotecillo de vaca esa para reunirla toda, para que cuando salga el toro semental se encuentre con ella. Y la clave. Y no se despiste. Esa es la clave. Lo que quiere Juan Pablo es que cuando el toro salga despistado, vea las vacas, ¿no? Claro, vea, se encuentre con ella y ya. Porque, claro, aunque es un toro ya con 5 o 6 años, que ya sabe dónde va, pero si se la reúne a ella, pues está... ¿El toro se llama? Coronel. Coronel se llama. ¿Y tú eres el capitán? ¿Y la comida es fundamental para manejar? ¿Y la tropa? ¿Y la tropa? Mira la tropa, ahí está. Están ahora descansando. De arriba, sube. Ahí va Canuto. Anda. No voy a estar toca pegado para la Olimpiada. Bueno, Juan Pablo le va a echar de comer a las vacas para reunirla. Hola, Canuto. Aquí está Canuto. Dile aquí, bienvenido a todos para todos. Aquí para la ya, mira aquí. Bienvenido a todos para todos. Yo soy Canuto. No os perdáis toros para todos. ¡Ole! Perfecto. Le vamos a echar de comer a las vacas para que el semental coronel las vea rápidamente. A ver cómo lo hace Juan Pablo. Van saliendo las vacas de la sierra siguiendo el hilo que marca los tacos de comida. Fijaos qué bonita imagen acercando a todas las vacas a la zona por donde va a salir este toro, el semental, el toro coronel. Ahí poco a poco el toro ya ha visto las vacas, las huele, las ve. Se va a ir acercando poco a poco donde está el lote de vacas. Ahí va Coronel. El toro ahora estará junto a las vacas varios meses.